Resulta que se cumplen 100 días de gobierno de los alcaldes de ciudades y municipios del país. Pues suele presentarse que se hace un balance inicial de cómo lo están haciendo en el arranque. Presentó, en el caso de Galán, cuatro grandes propuestas. Mejorar la seguridad para que la gente esté tranquila. Que las mujeres se puedan vestir como quieran, dado que muchas son permanente acosadas en el transporte público o en el espacio público. Y además, que no iba a permitir que se modificara el metro elevado y que nadie tenga hambre en la ciudad. ¿Qué creen ustedes? ¿Se ha cumplido lo prometido en estos 100 días? Todavía es muy corto el tiempo para calificarlo. Apenas está empezando. Desde su llegada al poder hasta hoy, nuestros alcaldes pintaron promesas audaces en sus discursos. Seguridad, empleo, educación de élite. La lista es larga. En Bogotá, una ciudad que siga avanzando en la lucha contra la pobreza. En Cali, y devolverle la dignidad a nuestra ciudad. En Medellín, para afuera con la corrupción, para afuera con el odio. En Barranquilla, esta quiero que sea la mejor alcaldía de todas. Si bien 100 días pueden parecer escasos para juzgar a un alcalde, para muchos son suficientes para prever el futuro. Como reza el dicho, al desayuno se sabe cómo será el almuerzo. En estos 100 días de gobierno del alcalde Galán, ¿bueno, regular o malo? Ni lo uno ni lo otro, pésimo. Regular, bueno. Pues la verdad, nada, y sigue igual. Bueno. Regular. Malísimo. No ha hecho nada. Regular. Pues hasta el momento, no lo rajo hasta el momento. En los primeros 100 días de gobierno, todos los alcaldes de ciudades y municipios se abren a toda clase de entrevistas, pero críticas auténticas o discursos ensayados. La última palabra está aquí, en la calle. Averigüémoslo. Reducir los niveles de miedo en la ciudad. Bueno, pues yo creo que eso no se logra de la noche a la mañana, pero pues está haciendo lo posible. Sí, pero no se han visto. No, fallo. Que las mujeres se puedan vestir como quieran. Veo como compañeras que se limitan a vestirse como quieren, como un poco más desapado por el miedo como a lo que otras personas puedan pensar o las puedan agredir. Creo que se intenta, pero siempre está el miedo de algún tipo de agresión si no están en grupo o algo relacionado con eso. Trabajaremos para sacar la línea del metro como está planteada. Sí, ¿cómo está? Lo que dijo Petro, el metro tiene que ser subterráneo. Ahí van, sí se ha visto el trabajo. Que nadie tenga el dilema que si come o no. No, nos falta mucho todavía por hacer. También regular. Igual, no ha cambiado. Uno de los expertos que más ha estudiado los problemas de Bogotá cree que el alcalde Galán comenzó con tres grandes desafíos, más allá de lo que prometió e incluyó en su plan de gobierno. Inició con el tema de los incendios forestales, después con el tema de sicariatos y balaceras en el espacio público. Enseguida con todas las tensiones del gobierno nacional con la primera línea de metro y hoy con el tema del racionamiento. O sea, en tres meses ha tenido que afrontar varias crisis. Al mismo tiempo opina que hace falta poner el acelerador en otros inmensos retos. Sobre todo en temas de movilidad, donde hay que resolver qué va a pasar por el corredor de la séptima, la gestión de tráfico, Región Trans de Occidente, Región Trans del Norte y por supuesto todo el tema de Transmilenio y sobre todo la troncal de la 68. Eso sí, habrá que esperar para ver si las promesas audaces se convierten en acciones concretas y efectivas en el futuro de nuestras ciudades. Ojo con las localidades en las zonas que en Bogotá tendrán racionamiento a partir de este jueves. No están divididas por localidades, no. Para que usted por lo menos los tenga presentes, identifíquelos por los colores. Eso va a ser fundamental. Este sistema todavía no ha sido muy fácil de entender para muchos ciudadanos. Para algunos todavía genera más dudas que certezas. Escuchamos a la gente, como nos encanta aquí, y encontramos, oigan bien, un edificio que está en los límites, en la frontera entre una y otra de las zonas. Y
que al final de cuentas no saben a qué turno o a qué día corresponde su racionamiento. Una de nuestras televidentes escribió sumamente preocupada al chat de Sin Carreta. No es que no se conforme con la restricción, sino que me parece injusto que sean dos días y que solo digan en todos los medios que es solo uno. Su molestia no es por el racionamiento, sino por lo que considera una contundente injusticia. A mí me tocaron dos turnos, se me hizo raro y llamé. Y sí, me confirmaron que el 11 y el 18 no tendremos agua. O sea que no es tan cierto lo de un día por sector. Incluso así se lo confirmaron en el mismo chat del acueducto de Bogotá. El cierre por racionamiento empezaría en tu predio el día jueves 11 de abril y el 18 de abril del 2024 desde las 8 a.m. y por 24 horas. Llegamos hasta el barrio Las Nieves, aquí en la localidad de Santa Fe. A quienes les corresponde, según los mapas generados por la alcaldía, los cortes de agua para el turno 8, es decir, para el 18 de abril. Sin embargo, el acueducto también les aseguró que serán dos días los cortes de agua. Es que nos correspondieron dos días, ¿sí? a esta zona, a este sector. Él es Carlos Cortés, propietario de uno de los establecimientos comerciales de este edificio, quien se siente angustiado y confundido. El daño nos va a perjudicar fuertemente, ya que pues, somos una cantidad de locales comerciales que dependemos mucho pues, de los servicios públicos, ¿no? Para él, el agua no es solo una cuestión de vida, sino también una cuestión de supervivencia económica. Por eso, dos días sin agua sería fatal. Creíamos que era un error, ¿sí? O que no habíamos entendido bien. Y sí, nos dicen que sí, que hay dos días, que nos corresponden dos días, mientras que a otras localidades o a la mayoría de las localidades solo un día. Pero la preocupación no solo es de don Carlos, sino también de los demás comerciantes que aseguran que les están hablando carreta. Pues la verdad, siento que el acueducto es la carreta, porque pues primero nos habían dicho que era un día la quita del agua, y ahora pues resulta que son dos. No nos conviene, pues si así como lo van a hacer en los barrios, que nada más va a ser por un día, pues lógico, también deberían de ser cumplir la norma para todos. Y si no podemos abrir, pues afectaría directamente en la rentabilidad del local y en el día del negocio. Tras hacer este recorrido, me preguntaba si las personas realmente han entendido o tienen clara la información suministrada para los cortes de agua. Pero miren las confusas respuestas de distintos habitantes del mismo sector. El jueves está el 11. Este jueves. 24 horas. Sí, el que mañana. Lunes 15. Lunes 16, perdón. Como es nuestro deber periodístico, nos comunicamos con el acueducto. Porque ella se comunicó con el acueducto, pero el acueducto le dice que son dos días los que ellos tienen el corte. Y luego de remitirles quejas, pantallazos e inconformismos de los ciudadanos, se comprometieron a darle respuesta a los televidentes de Sin Carreta. Vale, muchísimas gracias. Esta historia se origina por la desafortunada ubicación de este edificio que se limita entre una zona y otra. Mientras tanto, ojalá el acueducto se digne a responderle a los ciudadanos y corrijan sus problemas de comunicación con la comunidad. Hay que corregir los problemas de comunicación, señores del acueducto. No crean que es el único problema que encontramos. Marcela, una de esas guerreras valientes, mujeres que trabaja en el servicio de aseo, nos preguntó esto, miren. Don Juan Diego, mi nombre completo es Yadira Marcela Ruiz. Voy a la localidad de Engativá y no, todavía no estoy clara de qué día es mi corte de agua ni para qué día tengo que empezar a reciclar aguas y todo este tema. Vivo sobre la Mutis con 105, Engativá, localidad de Engativá. Quisiera saber qué día nos toca a nosotros, localidad Engativá, barrio El Muelle. 7 de la noche, 11 minutos. Pues hagamos el ejercicio para que tratemos de entenderlo todos de una vez, por todas, en medio de tanta información y a veces confusión. Este es el mapa de la capital del país, de la página de la alcaldía y del acueducto. Ustedes ven aquí encima mío una casilla donde si usted entra en internet o por su celular, resulta que, como está aquí con nuestro equipo de producción, escriben la dirección de su casa, su barrio. Como Yadira Marcela nos lo sugería, que no la tenía todavía muy clara. Pues veamos qué nos muestra
el resultado en este caso. Dice, esquema de restricción y, adicionalmente, turno número 2. Ahí ustedes van a ver que eso es por colores, dependiendo del turno. Es decir, le tocaría el viernes la restricción de agua de 24 horas. Le sale toda esa información, el turno, la hora y demás. Los límites, bueno, y algunas sugerencias y recomendaciones. En este caso, fíjense que nos fue bastante bien.